La Fundación La Izterra, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas, ha comenzado este fin de semana en la localidad madrileña la plantación de más de 1.500 árboles de especies autóctonas diferentes. Esta actuación entra dentro del proyecto de plantar más de 500 millones de árboles de aquí a 2025. Se trata de la primera plantación organizada en la Comunidad de Madrid por el consorcio internacional que participa en esta ambiciosa iniciativa con socios de 8 países europeos. Así lo resume el creador de la fundación, Sven Kallen. La Izterra quiere ofrecer la oportunidad a cada ciudadano y ciudadana a plantar su árbol. Hemos hecho un objetivo muy ambicioso de 500 millones de árboles, uno por cada europeo, europea, y estaremos organizando eventos en ciudades, ayuntamientos, en zonas urbanas, zonas periurbanas, para invitar a toda la gente a venir a plantar su árbol. Entre los objetivos de la plantación se encuentra el contribuir a la creación de biodiversidad en la zona, algo que se ha visto reflejado en la gran variedad de especies existentes en las macetas de germinación. La plantación, que ha reunido a medio centenar de personas, se ha desarrollado en la corona forestal de La Marazuela, ubicada cerca de la cuenca del río Manzanares dentro del municipio de Las Rozas, cuyo alcalde José de la Hoz mostraba así su apoyo al proyecto. El Ayuntamiento de Las Rozas, que es un ayuntamiento comprometido con la masa verde, con la replantación, con reforestación, ya trabajó con Volterra con motivo de la COP25 y por eso tenemos ese acuerdo de colaboración para poder seguir reforestando Las Rozas. En el mismo sentido, se ha manifestado el concejal de Medio Ambiente, Jaime Santamarta. Bueno, esto es una zona que se está desarrollando urbanísticamente y que no tenía zonas verdes, y en este sentido pues queremos crear una zona de transición entre lo urbano y lo periurbano. Tras una breve explicación acerca de cómo llevar a cabo las labores y cómo manejar las herramientas, los voluntarios han sido divididos en grupos, siguiendo las recomendaciones sanitarias, y cada grupo se ha dirigido a una zona diferente para comenzar con la plantación, a la que se han animado hasta los más pequeños de cada casa. Notamos un gran entusiasmo por parte de los ciudadanos de participar en las plantaciones. Quieren contribuir su granito al medio ambiente y, por otro lado, están hartos de estar en sus casas. Entonces, esa es una actividad segura que puedes hacer. Desde el ayuntamiento también han agradecido la labor de los voluntarios y han destacado la importancia que tienen actividades como esta, precisamente después de la pérdida del 10% de su masa arbórea por el paso de la borrasca Filomena. Proyectos como este eran importantes antes de Filomena, y con el paso de Filomena pues todavía cobran más importancia. Ha habido una gran devastación a causa de la nieve, y el trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento es la recuperación de toda esa pérdida de masa arbórea que hemos sufrido. Aunque la plantación de este fin de semana haya tenido un carácter restringido por la actual crisis sanitaria, desde La Izterra aseguran que, si la situación lo permite, organizarán junto al municipio una nueva plantación a finales del próximo mes de octubre, con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático.